Yo creo que cualquier planteamiento o sentimiento de independencia o de secesión hay que tratarlo con prudencia y no con la manguera de la gasolina, pero hay que tratarlo constitucionalmente. En España no debemos permitirnos ir por la calle del medio teniendo un sendero constitucional y no debemos alentar a que nadie se lleve el tablero de ajedrez a mitad de la partida. Quien desee modificar la Constitución, lo que ha de hacer es cumplir con ella, que también prevé cómo se modifica esta Constitución. Particularmente me faltan datos para darle una respuesta que sonaría más, pues, a imprudencia que a reflexión. Lo que tengo la impresión es que debe hacerse aquello que conviene al país, con independencia de que perjudique al partido en el gobierno o al que está en la oposición. La situación económica es de tal gravedad que lo que debe animarnos es trabajar en favor de los que más sufren, no de aquellos que tengan más o menos intereses electorales en el País Vasco, en Galicia o en Cataluña o en cualquier sitio. Rotundamente no tengo deseo alguno de ocupar un cargo público, pero de la política y de la militancia en el Partido Socialista no pienso apartarme mientras viva.